Hola, 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 hola. Bienvenidos a Pedalear de Argentina para el Mundo. Mi nombre es Jaled Hayar y vamos a estar hablando, como ya lo decimos siempre, de nuestra pasión, tu pasión, el mundo de las bicicletas. Y si hablamos del lugar de las bicis, ¿dónde estamos? En lo de Casa Álvarez, que desde el año 1955 están de la mano y en el rubro de la máquina de la felicidad, de la bicicleta, de las dos ruedas, que nos encanta subirnos, andar. Como decimos siempre, es un viaje de ida. Una vez que te subís, no te bajas nunca más. Y le hablamos a lo que por ahí no le gusta tanto andar en bici, o ahora con el frío dice, me voy a subir a una bicicleta. Te pones una buena campera, el casco, o mejor dicho, un gorrito de lana bien ajustado. El casco, salís a andar, te aseguro que lo haces una vez, dos veces, y no te bajas nunca más. ¿Qué vamos a tener? Notibici, como siempre. Además, un team de ciclismo. Nos gusta mucho darle el lugar a las mujeres que andan en bici. Me acuerdo que el primer programa lo grabamos con Alicia de Barracas, que es una mecánica de bicicletas, porque a nosotros nos encanta contar esas historias, y además que la bici es para ambos sexos. Las chicas de Sin Senda, que Muna estuvo con su ProLion Kineco, la fue a visitar, salió a pedalear con ellas y además nos cuentan su historia. Y además lo tendremos, como siempre, a nuestro querido amigo Lea de Casa Álvarez con todas las novedades que tienen aquí. Vamos a las redes sociales. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que ustedes ya saben, vino para quedarse. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. A veces pienso que, como esta frase también la digo en el programa de la TV Pública, El Cálamo, el otro programa que hago hace 11 años, este es casi estoy por los 2 años, pero la frase es la misma porque el conductor es el mismo. Entonces, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube, siempre, siempre por el nombre del programa, como figura aquí abajo, Pedalear. Ahora sí, nos informamos con Notibici. Pedalear, vamos a hablar de la seguridad al andar en bicicleta y más cuando llevamos a los más pequeños. Conoceremos la Fundación ADAC, que está situada en Alemania y brinda información sobre temas de movilidad sustentable, automóviles y bicicletas. Algo que es recurrente y a los más pequeños les encanta es pasear en bicicleta. Pero llevar a los niños en bicicleta, ¿es realmente seguro? Si deseas llevar a niños pequeños en bicicleta, tiene varias opciones. Pero, ¿cuál es el mejor y sobre todo más seguro? Veremos con las bicicletas de carga. Las bicicletas de carga necesitan mucho espacio para moverse por toda la ciudad. La tendencia hacia las bicicletas es ininterrumpida. El mercado de los vehículos de dos ruedas ha estado en auge, no solo desde la crisis del coronavirus, sino años anteriores a que suceda la pandemia. Las bicicletas pueden mostrar sus ventajas, especialmente en ciudades congestionadas. Y así, cada vez más niños pequeños son transportados en vehículos de dos ruedas en lugar de hacerlo en automóvil. Pero, ¿qué tan seguras son las bicicletas de carga y los asientos donde llevamos a nuestros niños? No quisiéramos imaginar este escenario de terror en la vida real. Un automóvil choca con una bicicleta que transporta niños. Entonces, ¿con qué seguridad se sienta en o sobre el acompañante examinado? Por lo tanto, en la sala de accidentes, el ADAC ha simulado un accidente que puede ocurrir en la ciudad o en cualquier zona donde esté la presencia de automóviles. Un automóvil golpea los 5 sistemas de transporte diferentes a una velocidad de 30 kilómetros en un ángulo de 45 grados. A bordo de las bicicletas, un maniquí adulto y 2 maniquíes simulando niños. El resultado, los 2 sistemas con caja de transporte, bicicleta de carga llamada Long John y bicicleta de carga de 3 ruedas, se volcaron de lado como resultado del impacto y debido a la superficie lisa de las cajas de transporte, se deslizaron significativamente más que los sistemas sin caja de transporte. En el peor de los casos, con el tráfico en sentido contrario, ocurriría una peligrosa situación. Lo que se agrega, y también es muy cuestionable, el Long John tiene un asiento de banco plegable al que se adjunta el cinturón y el sistema de sujeción. Este es arrancado de su anclaje por las fuerzas del impacto. Debido a que los cinturones ya no se aprietan, el efecto de sujeción se pierde y los maniquíes se caen de la caja de transporte después del choque.
Por tanto, deberían mejorarse los sistemas de retención para que no salgan despedidos los niños a bordo. Incluso si un choque con un automóvil nunca va particularmente bien para el ciclista, el remolque de bicicleta y la bicicleta de carga mochilero, con la posición de asiento alta para niños, que también se acomodan en asientos para niños, tienen ventajas sobre los otros sistemas. Compartiendo estas imágenes, que realmente llaman la atención y nos hacen tener una precaución al subirnos a la bicicleta y transportar a nuestros niños, este sistema no ofrece ninguna protección adicional para el niño en su propia bicicleta. Las caderas y las piernas se golpean directamente en caso de choque. La cabeza del maniquí golpea el asfalto y continúa deslizándose sin protección. Es sumamente importante, en cualquier caso, los niños y adultos siempre deben usar casco. Ahora bien, ¿qué sistema es el adecuado y apropiado para cada usuario? Los compradores de un sistema de transporte infantil en bicicleta deben tener en claro de antemano lo que quieren hacer con él. Y esto es un consejo para todos los ciclistas siempre que vayan a comprar cualquier bicicleta. Hacernos estas preguntas: ¿debe ocupar poco espacio? ¿La usaré solo de vez en cuando o todos los días? Si se van a transportar otros artículos cotidianos además de llevar a los niños. Y por último, pero no menos importante, el precio también juega un papel importante, aunque siempre hay que priorizar la seguridad y comprar bicicletas que nos den una gran seguridad al rodar. Antes de comprar, siempre debe realizar una prueba de conducción, los famosos test bike, ya que las características de conducción pueden diferir en comparación con una bicicleta convencional. Los dispositivos de sujeción existentes deben estar firmemente sujetos a los niños y no deben resbalar sobre los hombros. Esto es fundamental para que los sistemas de retención también puedan realizar su función protectora. Y la presión de aire seleccionada juega un papel importante en la comodidad a la hora de pedalear. El ciclista y los pasajeros solo deben viajar con un casco adecuado y que les quede bien ajustado, ya que esto puede reducir significativamente el riesgo de lesiones. En Pedalear, de Argentina para el Mundo, conocimos en Alemania la Fundación ADAC. Nos informamos en NotiBici. Seguimos en nuestros amigos de Casa Álvarez, @casa.alvarez, así lo pueden seguir en el Instagram y enterarse de todas las novedades, que seguramente ahora vamos a estar charlando con Leandro acerca de cómo se están preparando ya casi para el fin de año. Cuando nos queramos acordar, estamos en el mes de junio. Cuando cerremos los ojos, lo volvemos a abrir, ya estamos en fin de año. Pasa volando el tiempo y nosotros seguimos en la máquina de la felicidad, la bicicleta. Si estás buscando un seguro a tu alcance, ProAsec es tu mejor opción. Los que aman la bici, entran a www.productosdini.com.ar y encuentran todo lo que necesitan. Solución adhesiva de goma, cámaras para bicicletas, tubos de goma para fitness, artículos de látex, parches autovulcanizantes y mucho más. Dini, mucho más que una solución. www.productosdini.com.ar